dating all of my life, and all the men that I love always seem to love someone else. Besides, even if I did wait, how do I know that CeCe isn't going to change his mind? Well, I can't take that chance, because this is the closest that I've ever been to getting my son back, and I'm not losing him again. Ruego a Dios que Mason me siga queriendo, porque no tengo otra elección. Sí la tienes. Puedes casarte conmigo. Quiero que seas mi mujer. Cruz, por favor. Lo quiero. No digas algo de lo que luego te arrepentirás. ¿Arrepentirme por qué? Somos tú y yo los que deberíamos casarnos. Sería lo lógico. Siempre hemos sentido atracción el uno por el otro. Mason and I have worked this all out. This is what's best for everyone. How can you say that after the way he humiliated you tonight? Is that the kind of father you want for Brandon? Brandon will have me. He needs a full-time father too, somebody he can respect. I think the three of us will make a real good family. You don't want this. Yes, I do, and I know it's right. It's too late. There is no way I'm going to let you marry Mason. So get that out of your head. Look at me. Look at me. I want you to marry me. It's the best answer for everyone. For you and Brandon. All you have to do is say yes. So say it. I got here as fast as I could. I'm sorry to bother you, Mr. Capwell, but I wasn't sure where I was. No, it's fine. You did the right thing. Where is he? Right over here. Would you mind? We do have other guests coming. Yeah, I'll get him out of here. Mason, wake up. Mason. Mason, come on. I do. No, not tonight, you don't. Come on, get up. Leave me alone. No, Mason. I gotta sober you up. Now get up. Well, don't waste your time, Ted. Look at this mess you made. I am not a mess. Now, Mason, you have done some pretty low things in your time. Please, no temperance and lectures. Look at this mess. Come on. You know, you did everything in your power to blow this wedding, but I'm not gonna let you do it this time. Somebody should be reprimanded for this. You're heading to that altar tomorrow, one way or another. Come on. Hey! You're going to shoot at you. I'm gonna do what? One shot through the heart. And then you're gonna take her body, and you're gonna shove it into the water. Why do I have to? Why does it have to be me? Because I'm not shooting both of you if you don't. Are we agreed, Gina? I thought you'd see it finally. That's good. Just one shot. I want you to aim right for the heart, Gina. One shot, like no! That. And then it's all over. Next, you take the body and you shove it into the water. Gina! Listen to me. You're insane. Get it. It's empty. Now, have you got anything? Yes. Gina, your slippers. Look, I'll do everything just like you said. Good. Good. Now, I want you standing right over here. That way, Eden won't be able to see you when she comes through that door. See, she'll be entering right there and standing in that light. But what if she doesn't? She will. After all, she's gonna want her lover to see her. But are you sure she can't see me from here? Kirk, I... Kirk! Don't move, Gina. Stay right there. The voice sounds funny. What's going on? What are you going to be doing while I'm doing all the dirty work? Where are you? Kirk? Kirk? Cut it down! Shut up, Jeff. ¡Me voy a ir! ¡Estás loco! No vas a ninguna parte. Piensa en lo de Eden. Ponte donde estabas, Gina. No puedo. Por favor, no puedo. ¡Hazlo! ¡Míralo! ¡Míralo, Gina! Encontrarán el cuerpo. ¡Más fuerte! ¡No te oigo! They're gonna find the body. They're gonna know somebody shot her. What do we do?
Someone already tried to blackmail her about Cece, and that'll have to be the first suspect. You've thought of everything, haven't you? A blackmail, a murder? I can barely hear you. Speak! Where are you? Where are you? Just worry about what you have to do. You walk right out to Eve, point the gun, aim, and fire. Well, what if she runs away? Don't give her time. This has to be done. Remember, don't say a word. Just aim and shoot. It's never gonna work. Try it. I'm getting close enough to him. No, not too close. She might try to grab the gun. Should I go? Should I raise the gun first? Yeah, save you time. We can't let Eden react at all. She does, we blow it. Approach. Aim. Shoot. No. No, you're too close. Back away, Jack. Back away. A little more. That's it. That's it. This is... Exactamente lo que te digo, Gina. Nada. Nada. Valdrá. ¿Crees que está calibrando el presupuesto? Acostumbra a hacerlo. O buscará los números pequeños que Lionel acostumbra a poner. ¡Voilà! Se sentirá contenta, señora Lockridge. ¿Por qué no miras esto, Julia? Será mejor que lo veas tú misma. Interesante. Deduzco que está de acuerdo con el precio. Nunca decido nada sin mi abogado. Estaremos en contacto. No. Me temo que no podemos darle demasiado tiempo. Tengo que enviar el cuadro de vuelta a Nueva York. Supongo que en las galerías habrá teléfono. Por supuesto, pero en materia tan delicada preferimos estar con personas. Bueno, yo creo que lo sabremos a las 9. A las 9 en punto. ¿Por qué no vuelve entonces? Muy bien. Ha sido... Gracias. Su peso en oro por el resto. Aún así tengo que hablar con Mason. Tú tienes la culpa. ¿Qué he hecho ahora? Te has negado a ser mi abogado, mi propia hermana. ¿Cómo puedes abandonarme a ti? No quiero meterme entre Lionel y tú. Ya lo discutimos. Sabes cómo pienso. Cobarde. Necesito una opinión profesional. Se hace tarde. En ese caso, sé dónde podemos encontrar a Mason. Probablemente en el bar más cercano. ¿Sí? ¿Es que quieres abandonarme otra vez? No, ni soñar. Espero que me guíe mi intuición. Más vale que vayamos enseguida. No quiero desaprovechar esa oferta. Aún no puedo contar con su banco. ¿Por qué? No ha cerrado el trato del todo. Dice que antes quiere hablar con su abogado. Mason. Maldita sea. Pues no va a estropear. Me dará la respuesta a las 9, si su abogado está de acuerdo, ¿eh? Usted no conoce a su abogado. Se me está ocurriendo algo que podría satisfacer la avaricia de su corazón. Extraña familia. Estoy segura de que Mason está aquí. Es como su segunda casa. Perdone, se marcha usted, ¿verdad? Sí, disculpe. Yo le conozco a usted, joven. Nos vimos el otro día en el casino. Soy Warren, el hijo de Augusta López. Ah, sí, yo soy... Robert Vidal. Sí, lo sé. Es usted marchante de arte. Su madre tiene una gran colección. No estaba pensando en mi madre. Tengo una proposición que hacerle. Que puede que encuentre casi irresistible. Hablamos. Dime, ¿sigues queriéndome? Por eso estás tan borracho. No, esta ha sido la excusa de las últimas semanas. Siéntate, te voy a contarte eso. Mason, no puede ser tan malo como para que bebas hasta reventar. La verdad es que es un tema para estar sobrios. Papá prometió Brandon a Santana si contraía matrimonio. Esa es toda. ¿Qué? La verdad. Un momento, Brandon no es una mercancía para cargar con él. Para papá, todos somos mercancías. ¿Y vas a llevar esto adelante? Con ayuda de mi amigo.
Esa decisión es tuya, pero tú no puedes hacer sufrir así a Santana. En eso tienes razón, pero me sentí atrapado. ¿Quieres cambiar? ¿Qué? ¿Alguien niega que vaya a estar malhumorado el día de mi boda? Déjalo, estamos hablando de Santana y Dan. Lo primero de todo, tienes que disculparte con Santana. Tienes razón, lo haré. ¿Me ayudas a salir de aquí? Sí, yo conduciré. Oh. ¿Quieres un café? No. Mason, ¿no deberías estar en otro sitio? Ahora no, Augusta. Me hizo una oferta por uno de los cuadros. Oh, felicidades. Tienes que prestarme atención. No puedo prestarte atención, Augusta. No tengo cabeza para nada. Llámame después de la luna de miel. Te pago una buena minuta. Te la devuelvo con intereses. Ahora déjame en paz. Estupidente, Mason. ¿Crees que es justo que la trates así? Hasta ahora ha sido fácil. Mira, estás borracho. ¿Quiénes te tienes en pie? ¿Te parece bonito seguir haciendo en esas condiciones? Oh, ¿vas a darme una conferencia sobre ética, señorita Wainwright? Te contaré el caso de un abogado que tenía lo que necesitaba para procesar un sindicato y entonces abandonar el caso. Estás muy borracho y no sabes de lo que hablas. Te asombrarías de lo que puede descubrirse buscando un poco. Tenía muy buenas razones para dejar el caso. ¿Tan buenas como para dejar a un asesino en libertad? Hasta se habló de un soborno. No hay nada como un montón de dinero para callar las conciencias. Eso no es verdad. Eres una deshonra, Julia. Tenían que haberte expulsado. No tenía alternativa. Siempre hay salidas. ¿Tienes algún problema? No pasa nada, Perla. ¿Perla es ahora tu guardaespaldas? Basta ya, no molestes. Vete a dormir, la mona, a tu agujero favorito. ¡Estamos fuera! ¡Bum, bum! ¿Es uno de tus clientes? ¿Me estás oyendo? Acabó. Ya basta. Claro. ¿De acuerdo? Venga. Lleva muchas copas encima. No tienes que disculparte por... Vámonos. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien, gracias. No necesito tu ayuda. Está bien, habla tú solo con Santana. Oye, ¿por qué no te vas con la música a otra parte? Puedes llegar a triunfar y hasta puedes conseguir tu show en la tele. Óyeme, Mason. Quiero que hables hoy con Santana. Métete en tus asuntos, puedo ocuparme yo solo, es mi problema. Si quiero irme al infierno, al menos tendré mucha compañía. Déjame en paz. Cuando soñaba con oírte decir eso, nunca pensé que diría no. No lo digas. No quiero casarme contigo. Dame una razón por la que no quieres. Porque te quiero. Eso no tiene sentido. Podríamos llevar una vida agradable juntos. No podría vivir contigo sabiendo que no soy la mujer que quiere. Santana, eres la mujer que necesito. Cruz, cada vez que me tocases, pensarías en Eden. Y cada vez que hicieras el amor conmigo, verías su cara. Eso sería terrible para los dos. No puedo arrastrarte a una vida. ¿Qué estás diciendo? Eso lo decido yo. Cruz, a los dos nos han educado en la creencia de que el matrimonio es un sacramento. Bendecido por Dios. Algo para siempre. Y es demasiado tiempo para ser infeliz. Mason es incapaz de quererte. Tampoco tiene capacidad de hacerme daño. Si quiere irse, podré sobrellevarlo, pero no podría perderte a ti. Nunca te dejaría. No. Seguirías viviendo conmigo por no hacerme daño. Hazme un favor, no hables por mí. Cruz. No hace mucho estabas dispuesto a pasar el resto de tu vida con Eden. Eden no tiene nada que ver con esto. Me gustaría creer. He dejado el recuerdo de Eden para vivir mi vida. Los dos lo intentamos, pero se acabó. ¿Y por eso la seguiste a Hawái? Sí. Y por eso volví a casa. Allí afrontamos la verdad. Santana, Eden y yo. Lo que tuvimos fue una ilusión. Esto es realidad. Oh, gracias. ¿Sabes lo que quiero decir? Tú y yo tenemos cosas en común. Eso es lo que hace que funcione un matrimonio. Puede no ser perfecto al principio, pero estoy seguro que podíamos irlo mejorando. Cada día podíamos querernos más. Yo ya te quiero mucho por los dos. Amo tu ternura, tu responsabilidad. Te quiero tanto que no puedo decir que sí. No me digas. Quiero que te cases conmigo. Cruz, me dijiste que no podías dominar tus sentimientos. Tampoco debes huir de ellos. Si te casas con Mason, será el error más grande de tu vida. Pues será mi error, porque mañana voy a casarme con Mason. No lo harás, porque no voy a dejarte.
Vamos a hacer lo mejor para Brandon y lo mejor para nosotros. Y no voy a admitir una negativa. Y mañana te casarás conmigo. Concéntrate en tu objetivo. Quiero verte. ¡Concéntrate! No saldrá mal siempre que seas rápida. Es la clave de él. Apunta a Eden. ¡Hazlo, Gina! ¡Aprieta el gatillo! ¡No puedo! ¡Es Eden! ¡Dispárale! ¡Se lo merece, Gina! ¡Te lo ha quitado todo! ¡Pepe es quien me arrebató a Brandon! Eden y Pepe son la misma persona. Los dos son malos. Usan y manipulan a la gente, Gina. Merecen sufrir. Y tú puedes hacer que sufran. Eden siempre ha estado celosa de mí. Me dijo que quería verte lejos. Y que te metería en la cárcel de por vida, Gina. Nunca volverás a ver a Brandon. Eden te odia. No parará hasta que te quiten en medio, pero puedes detenerla. Un tiro. Un tiro y matarás a Eden y a Tete porque no resistirá perderla. Sabes que es verdad. Perder a Eden. Es justicia, Lina. Han intentado destrozarte. Y ahora tú te puedes vengar. Es tu derecho. Aprieta el gatillo, Gina. ¡Ahora! ¡Dispara! ¡Dispara antes de que destruya lo poco que te queda! ¡Tú la odias! ¡Dispárale! No me defraudes, Gina. O la próxima vez serás tú. Primero Eden y luego tú. Ninguna de las dos saldrá de aquí viva. ¿Alguna pregunta? No. No te oigo, Gina. Bien. Ahora vamos a ensayarlo otra vez. ¡Coge la pistola! ¡Coge la pistola! Muy bien. Vuelve a tu sitio. ¡Ahora! Creí que no vendrías nunca. ¿Cómo has entrado aquí? Cogí tu llave. Creí que habrías conquistado a la camarera. Oh, no. Hubiera sido demasiado fácil. ¿Playones falsos? ¿Sal? ¿Qué quieres decir? No he organizado todo este lío para nada. Vamos, no deberías tener los cuadros aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Seguridad? Quiero denunciar un atraco. Hay un ladrón en mi habitación. Soy la señora Lofty. No, Ash. Bueno, al menos he llegado a tiempo de que no te llevaras los cuadros. Augusta, puedo ser cualquier cosa, pero no un ladrón. Solo quería cerciorarme de un punto. Estos cuadros no deben estar aquí. Deben estar en el almacén con los otros. Son mis cuadros y los tendré donde me apetezca. Como si quiero que estén en la calle. Augusta, estos cuadros son de gran valor. Ya no. ¿Qué es esto? ¿Quién te lo ha dado? No te lo diré. ¿Qué? Es menos de la mitad de lo que yo he ofrecido. Pero es que te interesaban. ¿Por qué no me lo dijiste? No me has dado la menor oportunidad. No. Ya veo que te mueres de envidia. Por supuesto, hace menos daño que saber que tu marido está con otra mujer. No. Un momento. Si es que quieres hablar de mí, habla con Pepe, no conmigo. ¿Pretendes que crea que todo ha terminado y que ha vuelto con el soltero número uno? Puedes creer lo que quieras. Te echo de menos. Me trata. Añoro el olor de tu pelo. No me toques. Solías decirme que te volvías loca cuando te tocaba. Qué pena haberlo olvidado. Aún no. ¿Ah, no? No vendas esos cuadros, ¿de acuerdo? Hay parte de nuestra vida en ellos. Sí, la peor parte. Échales una larga mirada, porque mañana ya no estarán. ¿Podrás? ¿Piensas que por segunda vez en mi vida voy a cambiar de idea por un playboy entrado en años? ¿Años? Quiero que vuelvan esos cuadros. No los volverás a tener, Lionel, así que déjame en paz. Ser tan vengativa verdaderamente no te va. Creo que no es lo tuyo. Claro que no, nunca lo fue.
cabeza hay un montón de cosas que no verás. O quizás sí, y yo no lo recuerdo. Gracias. Buenas noches. Lo siento que no fuera tu cabeza. He tenido demasiada compañía para una tarde. Augusta, tengo que hablar contigo. En otra ocasión. Augusta, me necesitas en este asunto y los dos lo sabemos. Siento lo de antes, no me encontraba bien. Creí que estabas como de costumbre. Si quieres desahogarte, ¿puedo hablar contigo? Gracias. Hablemos del dinero, no habrás firmado ningún compromiso. Le he dicho que vuelva más tarde. Bien, porque quiero hablar de este asunto. No me importa si te ofrece la luna, si sospecho que no tiene un céntimo, las ofertas vuelven. Fui a Hawái a decirle a Aiden que todo había terminado. Le dije que era lo que pensaba. Y cuando me marché, fue más por mí que por ella. No tiene sentido, me lo dices ahora. Aún estamos a tiempo. Hay que descubrir lo que es verdad desde hace meses. Ella escogió otra persona y yo soy libre para empezar de nuevo con alguien. Cruz, quiero casarme con Mason porque no le quiero, ¿lo entiendes? No lo entiendo. No, tú eres mi amiga. No hay nadie a quien respete tanto como a ti. Nos divertimos juntos, los tres. ¿Recuerdas la Navidad? Decoramos el árbol, cantamos villancicos. Nunca he visto a Brandon reírse tanto. Todos reíamos. No estoy loco, quiero que mi vida sea así. Quiero... me merezco una familia y una esposa. Puede que tenga razón. Puede. Yo no voy a mentirte. Entre nosotros no hay lo mismo que hubo con Eden. Pero es algo bueno. Es fuerte y con el tiempo se hará aún más fuerte. Cruz, no puedo esperar. ¿Cómo puedo saber que CC no va a cambiar respecto a Brandon? No tenemos que esperar. Podríamos casarnos mañana. No. Cuando nos casemos, quiero serlo todo para ti. Quiero ser la única mujer que hay ese día en tu corazón. Santana, lo serás. ¿Cómo puedo hacer que me creas? Me ha encantado recibir su llamada. Anticipándome a su respuesta. Si no le importa, me gustaría tener los cuadros embalados y listos para enviarlos mañana. Ajá. Aquí le traigo la suma de la que habíamos hablado. Es usted un maestro de las negociaciones en 5 minutos, ¿verdad? Es un buen precio. Y como lo sabemos, es el primer comprador. Mason, no lo estropees. He oído decir que las colecciones como esta triplican su valor si se venden por separado. Bien, siempre es una oportunidad. Hasta Lionel piensa que es un buen precio. No me impresiona. Acordamos que la respuesta sería esta noche. Bien, pero eso no la ata, ¿no? Mason, son de mi propiedad y puedo venderlos cuando quiera. Augusta, mi opinión profesional es que solo un loco acepta la primera oferta. Señora Longridge, mi galería no puede esperar mientras va usted por ahí buscando un precio mejor. O hacemos el trato esta noche o no hay trato. Bien, ha sido un placer. ¡Mason! Seguro que encontrarás otra vía. Se arrepentirá. No tendrá una oferta mejor. Estaremos en contacto. Estás borracho, has hecho pedazos mi futuro. Te he dado un consejo de mucho valor, Augusta. No hay nada peor que un compromiso rápido en arte. Había algo que no estaba claro. ¿Qué vamos a hacer? Estudiaremos las ofertas. Haré algunas investigaciones sobre ese marchante. Nunca he hecho esas cosas. Es fácil. El truco es tener a mucha gente interesada y que se peleen entre sí. Parece divertido. Sí, con un poco de suerte tendrás una guerra de frente. Agradezco tu opinión. Tal vez me has salvado de un terrible error. Es parte de mi trabajo. ¿Quieres una copa para celebrarlo? No, gracias, Augusta. Este puede ser un momento histórico. Mason Capwell rechaza una copa. Pero me la debes. Bien. Dime, ¿qué era ese bulo del que hablaba Mason? Nada. Un montón de ruido para nada. Lo siento. ¿Estoy abusando? No, al contrario, estás ayudando. No tienes aspecto de ser alguien que huye de nada. No tenía otra opción. Habían amenazado a mi familia. ¿Quién? ¿Quiénes son?
el sindicato. Estaba llevando un caso y me dijeron que si no abandonaba harían daño a mi familia. Pues en esos casos suelen cumplir su palabra. No podía arriesgarme. Sabía que harían algo, así que dejé el caso. ¿Y qué pasó con el juicio de ese tipo? Apuesto a que era culpable, ¿verdad? Le asignaron otro abogado. Salió absuelto. Mason tiene razón. No debería ejercer. ¿Hablas en serio? Lo único que hiciste fue proteger a tu familia. Pasé por encima de todo lo que me habían enseñado. Traicioné totalmente la ética de un servidor de la ley. Si hubieras seguido, ¿qué habría pasado? Tu familia habría acabado en el fondo del río. En mi opinión, no hiciste nada malo. La mayoría de la gente no lo vería de esa forma. La mayoría de la gente vendería su alma por un poco de calderilla. Eso es lo que haría. Estoy cansada de sentirme culpable. ¿Sabes a qué me refiero? Pues no lo hagas. Por favor, no dejes que la gente como Capwell te diga cómo debes sentirte. Y ahora dime, ¿te arrepientes de tu decisión? No puedo. Bien, entonces olvida el pasado. No creas que es tan fácil. ¡Bum! Finalmente se ha hecho la luz en mi mente. ¿Aún tienes miedo? Salvo que esta vez no es de la mafia. No sé a qué te refieres. Porque no me estás escuchando. Tienes miedo de relacionarte de nuevo con la gente. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué no dejas que nadie se acerque a ti? Ya no ejerces como criminalista. Trabajas con testamentos, contratos, trozos de papel. Pero la gente es real, con problemas reales. Y como piensas que fracasaste con ese tipo, te escondes de todo el mundo. Es que no creo que pudiera volver a pasar por eso. No te preocupes tanto, por favor. Todo este tiempo he pensado que estabas ligada a alguien. Oí hablar de ti, de Jack Lee y tu hermana. Déjalo. No quiero que me hable de eso. No eres mi psiquiatra. Perdona, creía que era tu amigo. Un poco, al menos. Eres mi amigo. Es que estoy algo asustada. Cohibida. No tienes por qué sentirte cohibida. ¿Estás conmigo? Es que no suelo hablar de mí misma. Ya. ¿Sabes lo que me gustaría? Dígalo, señoría. Me gustaría que me contaras algo de ti. ¿Cómo es el verdadero Perla? Vamos. Hazlo, Gina. Vas a tener que ayudarme. Eden no es tan fácil de eliminar. No te subestimes. ¿Por qué no quieres ayudarme? Estaré ocupado vigilando. ¿Dónde? Yo me encargaré del final, ¿de acuerdo? Tú concéntrate solo en echar el cuerpo al agua. Eso no es justo. Haces que corra yo todo el riesgo. Gina, si alguien se acerca por aquí a meter la nariz, tendré que hacer algo. Pero ya no viene nadie por aquí, tú lo sabes. Es mejor estar prevenido. No me gusta, algo va a salir mal. No hay ninguna razón. La pistola tiene silenciador. Nadie va a vernos ni a oírnos. ¿No habría otra forma de librarse de Eden? No, si la dejas viva te destruirá. Yo no soy una asesina. Cuéntaselo a CC. Ah, sí, he olvidado algo. Si Eden continúa viva cuando vayas a echarla al agua, tendrás que dispararle de nuevo. Esta vez en la cabeza. No, no puedo, no quiero. Tendrás que hacerlo tú. No tienes elección. Lo harás bien si sigues mis instrucciones al pie de la letra. Ahora líbrate de eso. ¡Guárdalo! ¿Cuándo vamos a hacerlo? En cuanto Eden regrese. Estoy deseando acabar con esto. Espera, ¿qué es eso? No he oído nada. Debe ser tu imaginación. Este sitio da miedo a cualquiera. Vamos. Agáchate. Hola, tarde encantadora. Hoy has encontrado un ensayo.
Todo el mundo. Menos mal que no soy un tipo celoso. Al menos estás sobrio. Tengamos un poco de paz y tranquilidad. Mason, Cruz y yo estábamos hablando. No voy a quedarme. Vengo a disculparme por lo de ayer. No le voy a traer la mala suerte a la novia por verla antes de la boda. Ya conoces nuestro último deseo. ¿Qué deseo? Casarnos con la persona adecuada. Es gracioso que hayamos encontrado la persona ideal una vez en nuestra vida. Eden, tú, yo y Mary, Santana y el finado Channing, pero todo quedó en humo. La vida no siempre va por donde quisieran. Dalo por seguro. Quizá Cruz sea el de más suerte. Puede que encuentre a la chica adecuada. Siente la cabeza. Y viva feliz como en una película de Walt Disney. Mason, ¿no sabes lo feliz que has estado a punto de ser? Sí, posiblemente. Estamos todos tan confusos. Debe ser por el agua. Buenas noches. Me marcho. Buenas noches. Serían buenas si estuviéramos enamorados y pudiéramos construir juntos el futuro, sin que fuera un reto. No es ningún reto. Si se quiere a alguien, se lucha por él. ¿Por qué no has luchado por Eden? Maldita sea, ¿qué tengo que decir para que te enteres? Ya no hay nada por lo que luchar. ¿Por qué te alteras cuando toco ese tema? Maldita sea. Sabía que Mason haría algo. Tenía Augusta dando saltos con esa oferta. Van a esperar otras ofertas, pero si nadie las hace, sospechará que es un tipo. Eso me preocupa menos. ¿Y si descubre que son falsificaciones, todo habrá terminado? No quiero darle otro disgusto ahora. Aún hay más. ¿Puedo tomarme otra copa antes? No es mala idea. Su hijo me preguntó si estaría interesado en su cuadro. ¿El Chagall? Exacto. ¿Otra falsificación? No. No, se lo regalé cuando cumplió 18 años. ¿Y de una barbaridad por él? Cómprelo. ¿Está de broma? Cómprelo. Hola, ¿aún no ha pensado en mi oferta? La verdad es que sí. Lo ha conseguido usted, joven. Me gustaría comprar ese cuadro. Quisiera cerrar el trato esta noche. Eso no es problema. Le diré cómo. Yo le firmo un cheque y usted nos envía el chaval. Bien. Vamos, contesta. ¿A quién llamas? A Brandon. Lo hago siempre antes de irme a la cama. No vas a hablar con nadie desde esta casa. Lo único que me faltaba es tu parloteo. No le diré nada, no te preocupes. No voy a arriesgarme. ¿Qué haces aquí? Pasar la noche. Vete de una vez. Yo pensaba que ibas a disfrutar con mi compañía. Antes dormiría con cucarachas. Es una lástima, porque estás ligada a mí. Y voy a estar muy pegado a ti hasta que todo haya terminado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Temes que me vuelva atrás? No te daré esa oportunidad. No quiero correr ningún riesgo. Y hasta que lo hagas, tú y yo estaremos juntos. Duerme un poco o vas a necesitarlo. Dulces sueños. Vamos, déjame entrar. Sé que estás ahí. Abre o me enfadaré y además... Será mejor que me dejes entrar. ¿Qué haces aquí? ¿Estás loco? Encantado de verte, Ted. ¿Vas a dejarme pasar? Sí, claro, si fuera por mí, pero papá ha dicho que te eche. No, dio órdenes de mantener alejado al malo, ¿eh? Sí, lo siento. Solo quiero arropar a Brandon. Somos amigos.
Solo él puede hacer que este matrimonio sirva. ¿Estás bien? ¿Quieres decir sobrio? No he tomado una gota desde que me echaste tus discursos del demonio. Aún así llevas suficiente alcohol para un año. Bueno, déjame entrar a verle. Esta noche estoy muy solo, sin amigos. No puedo, está dormido y papá se enteraría. Vete a casa y duerme un poco. De acuerdo. Una buena cosa de tener mujer es que tendré compañía cuando la necesite. Buenas noches. Buenas noches. Hijo, me gustaría que tomáramos una copa juntos. Lo siento, papá, ya me he ido. ¿A dónde? Ya soy un chico mayor. Solo es curiosidad. Me voy al casino, ¿no lo pruebas? En mi opinión, pierdes allí demasiado tiempo y dinero. El dinero y el tiempo son míos. Warren, ¿de qué se trata? ¿Qué está pasando? Me divierto un poco, eso es todo. Pues no parece muy divertido perder todo ese tiempo y todo lo demás. ¿Cómo va lo del café? Estupendo, estupendamente, papá. Warren, no podemos hablar sinceramente y solucionar las cosas. No te preocupes, no lo necesito. ¿No quieres aceptar ninguna ayuda de tu familia? ¿Mi familia? Tú separaste la familia. Tu madre y yo estamos preocupados por ti. No sabía que aún hablabas con ella. ¿Por qué no te preocupas más de ella o de Leike? Se ha casado con un profesor de esquí. Escoge, todos lo hemos hecho, somos una gran familia. No me hables así. El día que obligaste a mamá a dejar la familia, perdiste el derecho a decirme lo que tengo que hacer. Adiós, papá. No olvidaré lo que has querido hacer esta noche por mí. Lo hago por mí. Quiero casarme contigo. Lo piensas con la cabeza, pero sé todo lo que siente tu corazón. Deberías hablar con Eden. Aún así me casaré con Mason. Ya veo, quieres ser más testaruda que yo. Muy bien, puedo jugar a eso. Quedan 12 horas para la ceremonia y no pienso ceder hasta que se termine. ¿Soy yo la testaruda? Vete ya. Llámame cuando cambies de idea. No cambiaré. Entonces hazlo cuando quieras hablar. A cualquier hora de la noche, solo llámame. Papá pensará que tiene pesadillas. Sé que mi amigo Brandon querrá hablar conmigo. Espera que me vea entrar por la ventana. La cara que pondrá. Duerme bien, amiguito. Bonita vista. Oh, Ted tiene razón. Tengo que dejar de beber. Ah, estupendo. Final perfecto para un día perfecto. ¡Socorro! ¿Piensas que voy a poder dormir si me estás mirando?
produces náuseas. Te he dicho que no voy a decirle nada a nadie. ¿Estás loco? Ten cuidado, Gina. ¿Así que quieres volver a insistir sobre el plan? No es necesario. No puedo soportar esta espera. Acostúmbrate. ¿Por qué no llamas a Eden y le dices que quieres que vuelva antes de Hawái? ¿Y si sospecha algo? Dile que no puedes estar sin ella o lo primero que se te ocurra. De acuerdo, cálmate. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Intentar que te calles de una vez. Oiga, con la habitación de Eden Cranston. Gracias. Apuesto que no está tan ansiosa como para salir corriendo y echarse en tus brazos. Cariño. Hola. No pasa nada. Solo quería oír tu maravillosa voz. Te echo mucho de menos. Oye, ¿no tienes idea de cuándo vas a volver? Ah, ¿crees que mañana? Bueno, bien. Vale. No, comprendo que no estés segura. Oh, pero yo te quiero. Vale, que no trabajes mucho. Trata de divertirte un poco antes de volver. Lo haré. Buenas noches. Bien. Puede divertirse un poco antes de acabar. ¿Qué pasa? Estaba pensando. ¿En qué? En darte las gracias por estar siempre a mi lado. Pase lo que pase mañana, eso no va a cambiar. Cruz, en mi corazón deseo de veras que haya otro camino. Lo hay. Gracias a Dios tienes tiempo de pensarlo. Tienes razón. Buenas noches. Buenas noches.